in pain. Take a lot with cocaine. But I am who I am, so I do what I can when I can, but I can really do a damn thing. Bueno, pues hola y muy buenas a todos. ¿Qué tal estáis? Hola, Ornizo. Estamos en... Con Future Soler. Con Pirateador. Oh, yeah. Vamos allá. Segunda parte. Esperando jugadores. Es un gran camión, solo digo eso. Pero tiene el de 8 en V de 6,7. ¿Qué le están haciendo, la manicura al calvo o qué? Me parece mejor oferta. Certi, en vez de tener fotos de tías en las paredes, tiene fotos de soldados tapados enteros. No necesitas eso. Sí. Lo sé, solo digo que es la mejor oferta. Yo no digo nada. Pruébalo. ¿Qué tal? Dios, camuflaje. Debemos estar operativos ya. ¿Cuánto necesitáis? ¿Cuánto? Unos 30 segundos. ¿Cómo funcionará el camuflaje? ¿Qué lanzarán? ¿Fotos en el sentido contrario y las proyectan a la inversa? Sí. Básicamente, ¿no? Acabo de recibir luz verde. ¡No! Estaba guapísimo la canción. Hostia, y el copyright. Peller. Espero que no me salte. Que no nos salte. Cousac. Una cosa es que se vuelve invisible, pero que se la gane en el mismo sitio, tarda no está. La tecnología va genial hasta que intentas moverte. ¿Cuál es la operación? Un caudillo, oculto en un campo de refugiados. Parece compartir proveedor con nuestros amigos sudamericanos. Mirad la tableta. El que nos está hablando, que eres tú. Sí. Es como el jefe, básicamente. Claro. El hombre que ahí vienen los planes. Nos ha dado unos 100 nombres. La mayoría son los habituales traficantes sudamericanos, pero descubrimos una conexión inusual. Caballeros, nos vamos a África. Los materiales de Paez formaban parte de un cargamento mayor. Una parte fue a parar a Zambia. Sigo diciendo que esto, sobre una mesa, en modo holograma, tiene que ser bestial. Huyó de Angola y cruzó la frontera de Zambia, donde se estableció en un campo de refugiados. Ha hecho un nuevo envío. Macaba solo es un medio para lograr el fin. La prioridad es averiguar el origen del cargamento. No tenemos mucho margen de maniobra, así que tendremos que hacer un asalto diurno. Un contacto local os llevará al campamento. Encontrad a Macaba, su cargamento y su fuente. En el PC mola más los efectos de camuflaje, pero en la Play también es aceptable. Aún no tenemos el procesador capaz de hacer funcionar el camuflaje adaptivo mientras te mueves rápidamente. Pero si defiendes una posición o te mueves con lentitud, es lo más parecido a ser invisible. Goza mucho. La visión magnética resalta todos. Creo que es esta la que te digo yo, la magnética, la que me mola. Eso incluye minas, armas de fuego de enemigos a cubierto, alijos ocultos, todo. Vale. Te moverás por un terreno casi desértico. Ya estoy mucha listo. Visibilidad y escasa cobertura. Deberías llevarte un fusil de asalto con mira táctica. O la escopeta. Eso te permitirá atacar desde lejos. No y sé. Además es un arma automática. Uf, es que es difícil la elección. Fragmentación. Vale, yo creo que también. Venga, va. Sí. Vale. Para más adelante hay que personalizar las armas. Lo único que se tarda muchísimo en personalizar, porque se pueden hacer en pila de fusiones. Aunque igual no tenemos prácticamente nada desbloqueado. Pero se pueden cambiar todo. La boquilla, lo que es todo el arma, los interiores, la caja de munición para que se prenda fuego a más daño, la mira, la pintura, la culata, todo. Sí, en la caja del juego pone que hay más de 2 millones de combinaciones. Y el gatillo también se puede cambiar. Gatillo fácil, jaja. Claro. Tiempos de carga legendarios. Esto me recuerda, no sé si has visto la película Diamantes de Sangre. No, pero me la han recomendado. Es muy buena película, nosotros la vimos en clase, no me acuerdo cuál era la asignatura. No sé, nos enseñaban a pensar y hacer movidas raras. No solo memorizar fechas y mierdas. Tiene que hacer un calor, que flipas, Sí.
preocupa, Dismancía. He hablado español, un segundo. No chores. Dios, qué ganas tengo de matarle. ¿Quién lo hace, tú o yo? Tenga calma. Por favor, déjame matarle. Malandra. Cuando digas, capitán. A silencio. Vale, creo que le voy a matar yo. Baja silenciosa. Vente para aquí, cabrón. Pero puta. Muérete en el infierno. Espera, no voy a disparar, que no tengo silenciador. Hostia, es verdad. Oye, yo no llevo silenciador. Recibido. El objetivo principal es localizar y ¿tú llevas algo de silenciador? Sí. Vale, ¿por qué yo no? Yo he ido a la artillería pesada, pero no me fijo en los silenciadores. Contacto, esto es que hay enemigos cerca. Vale, al fondo hay. Vamos a ver si llegamos antes de atacar. Enemigo, tiene un fusil de asalto. Junto a ese pozo. No sé cuántos son. A ver, sensor. Desplegando sensor. No son muchos. Veo dos más. Pulsa el botón para abajo, ya verás cómo lo ves todo. Goza pila. No. Encima ves la posición de los enemigos. Lo he matado. Joder, te han visto. ¡Lo han oído! ¡Saben que estamos aquí! Vale, me voy a quitar la mira. ¡Toma tu culo! ¡Toma tu culo! Me toca. Vale. ¿Alguno más? No. Ahí. Ahí está. Menos mal que silenciosa tu arma. Sí. Hay que intentar matar cuando no estén mirando. Como... no sé qué juego era. Assassin's Creed, creo. No sé, había un juego donde tenías que matar cuando no miraban. A ver si llego. Voy a sprintar un poco ahora que no hay nadie. Me camuflo. ¡Hostia! Abajo. No ataquéis. ¡Serpentea! ¡Hostis! ¡Hostis! Agachaos, cuerpo a tierra y arrastraos. El coche viene para acá, ¿eh? Tu enemigo delante. Tony, que amigace, ¿qué haces? Vale, parece que estamos a salvo. Vale. Podemos avanzar sigilosamente. Te vas a detectar. Tony, que no corres. Cambio de sitio. Avanzo rápidamente. ¿Tú jugar táctico o no, no? Bueno... Hay uno en la chabola. Es un fusilero. No le mates. ¿Me puedes decir qué hace? No le mates todavía. Parece una patrulla. Yo solo veo uno de momento. ¿Te ayudas? Hay otro. Posición más. En el coche. Cuidado que te van a ver. ¡No me ven! Uy. Hay otro más. Ojo a las 9. Madre de la chabola. ¡Sí! Vale. Enemigo neutralizado. No sé quién cojones está visto, si aquí no hay nadie. ¡Ataca! No, es que los negros tienen un campo de visión muy grande. ¡Se mueve! ¡Ya los tengo! Para nada eso es racista. ¡A cubierto! ¡Corre! ¡Ostras! ¡Me han dado! ¿Están abatido? ¡Jefe Ghost herido! ¡Esto se nos va de las manos! ¡A puñetazo limpio! ¡Toma! ¡Por Tony! ¡Enemigos a la tres! ¡Al suelo! ¡Me han dado! ¡Sigues en el suelo! Infarto. ¿Sigues en el suelo? ¡Ya está! Primero me tenía que cubrir yo. ¡No será nada! ¡Objetivo abatido! Joder, esto de ir a lo táctico, nada, ¿eh? ¡Le he dado! Se me ha lagueado. Ese era el último, estamos... Bueno, en 3 segundos se me había lagueado. ¿Tony? Dime. Se me había lagueado. Pensé que se había cortado la llamada y todo. No. Vale. ¿Qué hacemos aquí? Menudo campo más enorme.
Será imposible encontrar a Macaba allí sin ayuda. Vale, y lo del cielo, si ¿desde dónde lo vemos? Podríamos perderlo. Si nos metemos. Eso me recuerda a Assassin's Creed. Sí, las atalayas. Necesitamos imágenes vía satélite de ese campo. O atalayas. Bueno, no sé cómo se pronuncia esa mierda. Eso de ahí es un polvorín, caballeros. Llamarlo crisis humanitaria se quedaría muy corto. Los matones de Macaba lo controlan. ¿Qué es todo? Lo que está viendo. Comida, agua, satélite, medicinas, sí que tiene zoom, ¿no? Y lo que no controlan directamente, sí, sí, lo hacen mediante el miedo. Y aquí tenemos a nuestro hombre. Cuando estéis dentro, localizadlo y os llevará hasta el envío. Me acuerdo cuando los Simpson estaban vigilando por satélite y se pone... De un modo al usar la vista por satélite tenemos una cosa clara. No está en el tejado. Recibido. ¿Cuánto tapará nuestro transporte? Vuestro contacto ya está allí. Tendrá que pasar desapercibido. Tratad de no atraer la atención sobre él. Se está jugando mucho para... Me tenía que coger un silenciador. Entendido. Vamos al punto de encuentro. Camuflaje. Vale. Señor. Sí. Hay enemigos. Al fondo. Nos libraremos de ellos. Sí. Habrá que hacerlo limpiamente. Apuntad, pero no disparéis hasta que estemos todos. Vale. ¿Qué arma secundaria llevo? No escopeta nada, esto nada. Un segundo, pirateador. Otro, tranquilo. Ya estoy.